presidente de la Federación Insular de Lucha, Juan Ramón Marcelino, optará a presidir la regional, encabezando un proyecto con un objetivo claro: devolver a la lucha el lugar que se merece dentro de la sociedad canaria. Para ello, Marcelino irá acompañado en su candidatura de un grupo de profesionales de diferentes sectores, como son José Trujillo, Delia García o Eligio Hernández, especializados en diversos campos de trabajo que ahora aplicarán toda su experiencia profesional a la gestión y promoción del deporte vernáculo. Marcelino pretende, sobre todo, aplicar a toda Canarias el modelo que lleva desarrollando en el Hierro desde hace más de un año y que trata de devolver a la lucha a sus tiempos de gloria, adaptada a la sociedad canaria actual. Bueno, por dos motivos principalmente. Uno es la situación en la que se encuentra la lucha canaria a nivel regional, y la segunda, porque creo también que desde Canarias puedo contribuir todavía muchísimo más a recuperar la lucha en la isla del Hierro. No es que si tiene, es que debe tener todo el futuro del mundo para que se convierta en el verdadero símbolo de la cultura de Canarias, ¿no?